this place just feels like a family. It's incredible. The first day I came through the door, people just greeted me with open arms, physically. Con ilusiones en sus corazones y cautivados por sumergirse en la diversidad cultural colombiana, que ante los ojos de la humanidad es la más feliz del planeta. Welcome to Heron, Minister. Now you are our sister. Heron Rivers is your time. En el 2015, 350 nativos de muchos rincones del mundo como Ghana, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, se aventuraron a vivir en lo más profundo de 34 ciudades de Colombia, gracias al programa Formadores Nativos Extranjeros del presidente Juan Manuel Santos. I think it's true what they say, the only fear is wanting to stay. I'm certainly experiencing that at the moment. Paisajes que sus ojos jamás imaginaron ver y esa calidad humana que día a día sintieron de sus estudiantes en los salones de clases fueron su inspiración. I look forward to coming to school every single day. Really? Yeah. I really love my school too. Ese sentimiento los llevó a emprender su camino como formadores extranjeros, apoyando a los maestros en su ardua labor de enseñar el idioma inglés a más de 98,000 estudiantes de colegios oficiales del país. And I don't speak any Spanish to the students, so so they're forced to speak in English. Yeah. By the fellows, because they teach us a lot of pronunciation, and we. So you think that your pronunciation has improved? Oh, a lot. I mean, yeah. I'm very happy because they have teachers a lot. En el 2015, inició esta gran experiencia que está posibilitando a nuestros jóvenes de colegios oficiales aprender una segunda lengua como lo hacen los estudiantes de colegios privados. Y en el 2016, continuaremos con nuestro propósito, convertir el país en una Colombia bilingüe.